Saludos cordiales, El Salvador Stort. Ajá, Denita, ¿qué le está pasando? Que la veo ahí bastante ocupadita, así como que está rehuyendo la cámara. ¿Qué está pasando, Denita? Estoy almorzando. Está almorzando, dice la señora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mire, está almorzando, tengo dice. Tengo testigos que han almorzado, ¿verdad que sí? Sí, tengo testigos que han almorzado. Bueno, Denita, y coménteme en este instante hacia dónde se dirige usted con la plaguita, porque anda asustando prácticamente. A la casa de Rosilla, porque hoy le pusieron el agua potable, gracias al Brody. Bueno, vamos a presenciar entonces ese momento, ese milagro en que por primera vez en casita de Rosillo hay agua potable. Me parece genial y vamos a captar las imágenes de Dinita Viera almorzando cuando son casi las 8 de la noche. ¿Qué hora son, Dinita? Fue buen regalo de cumpleaños porque el día del cumpleaños de Ana Ruth y de Diego les cayó el agua. ¿Verdad? ¿Les cayó? Sí, cabal. Vamos a ver acá. Aquí está parte de la plaguita y Dinita Viera como que amanece. Aquí sin perder el día mismo. No, hombre, Viera. Si yo veía a Rocío cómo jalaba agua día y mañana. ¿Veía cómo le costaba a Rocío? Sí. Hay veces que yo me... Saludos, perrito. Ajá. Hay veces que yo me ponía dos cántaros ahí a ayudarle hombro y hombro. Ayudarle un poco. Le costaba bastante, Rocío. No, es verdad. Dios. Un cántaro cada vez. Sí. Hombro. ¿Cómo le dijo? Mentiroso. ¿Cómo le dijo? Mentiroso. No, pero le salió bien coqueto ese mentiroso. Son momentitos. Sí, le salió así bien, bien sugestivo. Le salió bien seductor. Mentiroso. Sí. Como quien dice, sígueme mintiendo. Sí. Son momentitos, acá se disfruta con la plaguita, pasándola súper bien, y a ver si lo aterrizamos por acá. Sí. No, el otro año me postulo para presidente y quiero ver si manda relato y proceso. O sea, se está preparando ya. No, voy haciendo ahorita los cálculos, ya soy presidente de mi grado, de octavo grado. O sea, ya está avanzando ya. Sí, ya. O sea, ya se están en mis planes. Se está ensayando, por eso sí. Le dijeron mentiroso. Sí. No le tienen confianza. No le quieren creer, creer. Y Dinita Viera parece que se escapó. Yo no sé qué le estaba sucediendo. No, aquí está Dinita con su sopón. ¿Sopón de qué es, Dinita? De gallina. Fantástico. Pero huele a frijoles, Dinita. Gallina roja. Vamos a ver. Aquí verificando el sopón de Dinita. Ajá. No, pero ahí no se nota, Dinita. Muéstrelo, pues. Lúzcalo. Ahí está la gran pierna, mire. Wow. Pierna frita. Ahí está el gran muslo. Sí. Pero no de gallina. No, Fantástico. Y aquí continuamos hacia casa de Rocío. ¿Cómo le dijo? Mentiroso. Con Henry. Hicimos la cabuda, le voy a decir, juntamos dinero para comprar unas libras de pollo y irlas a hacer a la Vega del Río. Excelente, me parece genial. Pero fuimos todita la tarde, ya. Qué excelente comida, riquísima. La pasaron súper bien y andaba Rocío por ahí. No. No andaba. Entonces. Solo varoncito, no la dejaron ir, yo le vine a pedir permiso a la mamá. ¿No la dejaron ir? No le tengo confianza. Y entonces, le sigue diciendo mentiroso. Mentiroso. Mentira que he hecho. No, pero si viene la próxima vez sí le van a dar permiso. Ajá, Rocío, ¿le van a dar permiso? Sí. ¡Vaya, fantástico! ¡Le van a dar permiso! Ya quedó aquí, ya consta en video. Ya quedó confirmado. Y si no, usted le va a decir mentirosa. Mentirosa. Bueno, ya estamos llegando a casa de Rocío. ¡Uy! Mentiroso. Muy bien. Ajá, Dinita Viera, coménteme entonces cómo está la situación por acá. Ahora les instalaron el agua potable, solo que no sé dónde lo pusieron. Ahora se instaló el agua potable y estamos dando gracias al amigo suscriptor. Que nos enseñe. El Brody dijo. Gracias al Brody. Gracias al Brody. Aquí nos da la bienvenida. Niño, tranquilo. Quieto. Él oyó que dijeron mentiroso. Sí.
Ajá. ¿Y entonces? Por allá dicen que está Juan. Ah, por allá. Es que no sé dónde, es que no sé dónde. Anda perdida, Dinita, o sea, guíeme pues, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahora la vinieron a instalar. Ah, vaya. Lo que pasa es que anda pensando en los frijolitos más que. Ya está lleno el barril, ya. Ya se llenó el barril. Ya está lleno el barril, mire. Ya está lleno, ya está lleno. Ya está llenito. Vaya, que no le digan mentiroso. Grande. Sí, de lo grande. Fantástico, así que, ¿cómo se siente usted ahora de tener agüita ya en su casa? Ah, muy contenta porque ya no vamos a ir a estar jalando del río ya. Porque se quita. Ya lo quitamos ese. Va a poner algo ahí para. La verdad que ha sido difícil, ¿verdad? Todos estos años. Sí, todos estos años. Que... traer un cántaro, digo. O dos cántaros, como dice. Ha sido difícil de ajustar. Complicado, ¿verdad? Sí. Y todo eso cambia gracias a nuestro amigo el Brody, que ha hecho posible pues esta mejoría para la familia. Vamos a ver, por acá traen un recipiente, una palangana. Una garrucha. Por acá viene la palangana. Ahí Dinita tiene gana. Permítame, Dinita. No, me dejó captar. No me dejó captar el momento. No, tranquilo, tranquilo. Permítame. Bueno. Se ven esas ansias. No, bueno, ni modo. Ya. Lo dejo ir. Aquí está el agua potable por primera vez. Por primera vez en esta vivienda hay agua potable. Gracias al Brody, nuestro amable suscriptor que ha hecho posible la realización de este milagro acá en casa de una familia que por años tuvo que recorrer los senderos, los caminos hasta el río o hasta diferentes partes, no lo sé, para abastecerse del precioso líquido. Ahora eso ha cambiado. Wow. Ya pesa. Ahí lo están sosteniendo. En el suelo que lo pongan para que... Vale. Ese es agua. Yo pensé que era otra cosa. Este es agua. Bueno. ¿Quién agua tiene... potable, sí. Pues, por primera vez. Ah, vale. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? Ya voy a tomarme una bastada. Ya no. No, hombre, yo vengo de jugar y vengo... Vaya. Ya voy a tomar del... Perdón, lo lamento. Aquí, dele con todo. Aquí está, señoras y señores, atención. ¡Wow! Rica. Excelente. Y aquí le van a seguir el ejemplo. ¿Qué pasó? Ajá, Dinita, ¿tiene algo que decir usted? Que los felicito. Buena demostración. Agua potable, excelente. Y bueno, algunas palabras para este amable suscriptor que les ha cambiado la vida, ¿no? Con esto realmente. Pues gracias a él, pues tenemos la agüita y que Dios le dé más allí fuerzas de que, pues sí, va que... Que le multiplique que, este le bien. Que le multiplique más. Y gracias. Porque se ahorran tiempo, yo creo que se ahorran mucho tiempo. Y buen regalo de cumpleaños, sí. Le mando. Mucho esfuerzo. Sí. Ahora, interesante porque... Y Diego también. Porque mirá, sin regalo de cumpleaños, mira. O sea, sin planificarlo así, nosotros, fue el día del cumpleaños, ha caído el agua acá en su casa. Sí. Algunas palabras gracias, para este amable gracias suscriptor. Gracias y muchas bendiciones. ¿A usted le tocaba con los cántaros ahí? Sí. Sí, porque digo que le da risa. Yo escuché por ahí un ay Dios. O sea, no le van a decir mentirosa. Mentirosa. Aquí se las están desquitando. Dicen que el que ríe de último ríe mejor. No, yo la veía que tenía que jalar agua antes de ir a estudiar. Sí, le tocaba. Se ponía de tempranito. O sea, digo, para bañarse pues y todo sí, eso, lavar los sí, trastos, o sea. Tomar. Porque es un asunto serio esto del agua y sí cuesta, sí, cuesta ajá, bastante. Cuesta. Así es, ¿usted alguna vez jaló agua, Dinita? Sí, muchas veces. Sí, ¿estás segura? Sí. Mentirosa. 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 Mentiroso, le dijeron ya, adivinó. Mentiroso. Y de los negritos, sí. Negrito mentiroso. ¿Y tú alguna vez jalaste agua? Dieguito.
todos los días. Mentiroso. Bueno, fantástico. Con estas imágenes preciosas, por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve con más. A ver si le dan otro al, o giro al chorro ahí. Vamos a ver. A ver si no se ha ido todavía el agua. Aquí está Diego, listo. Sí, en Guacara. Ahí está el maíz. Ahí hay que acercarlo. Correcto, con el cuidado del caso. Boten esa ahí. ¿Para qué? No, no, que no la boten. No, no, no. Es que le va a caer. No, no, pero no, no, no. Y con estas imágenes, por el momento, nos vamos despidiendo para regresar en breve con más, mucho más. Gracias, la plaguita El Salvador está. Mentiroso. Mentiroso. Le gustó, le gustó. ¿Cómo es? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mentiroso. Célebre de Rocío va a ser esa hora. Mentirosa. 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 Porque le ayudaba para mí. Sí, yo. Mentiroso. Mentiroso.